Para el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, sus aspiraciones políticas para el 2024 están definidas y priorizadas, pues aunque se ve como aspirante a buscar la candidatura para gobernador de Veracruz, también le interesa encabezar un frente que busque solucionar las problemáticas que enfrenta la ciudadanía en materia de seguridad, desarrollo económico, salud, educación, empleo y carestía que reclama la sociedad. Las aspiraciones para el 2024 están perfectamente definidas en temas de prioridades. Hay que sumarnos a la construcción de un frente con un hilo conductor muy claro en las soluciones en materia de inseguridad, en materia de desarrollo económico, encontrar respuestas a los temas de salud, de educación, de empleo, de carestía que está reclamando la sociedad. Explicó que este frente involucra a los partidos políticos de oposición, a la sociedad civil organizada y a todos los ciudadanos de la academia, desde la intelectualidad o cualquier disciplina que esté en condiciones de sumar en la transformación de la entidad. Posteriormente, dentro del partido, trabajar para buscar la nominación entre quienes legítimamente también levanten la mano, pero voy a buscar esa posición. Sí, se ve. Agregó que para 2024 se ve como un aspirante dentro del tricolor, pero con respeto hacia los demás miembros del partido que tengan el mismo derecho que él a contender. Con imágenes de Boga Reyes e información de Josefina Lugo, Imagen del Golfo.